El hecho de que la tumba estuviera vacía no demuestra que Cristo ha resucitado, pero sí que hay otras garantías más sólidas que avalan que Jesús resucitó. Porque a partir de la resurrección empiezan a sucederse una serie de efectos, los cuales, analizados desde la fe, avalan la resurrección. El más sorprendente y retador de estos efectos es el tema de las apariciones. Si la historia atestiguaba que Jesús resucitó, que Jesús había muerto en la cruz, y la experiencia compartida de muchos decía que Jesús se seguía comunicando con ellos, es porque tenía un cuerpo vivo. Un muerto no se puede comunicar, y toda aparición supone una comunicación. Esta experiencia compartida por todos, no se apareció solo a uno, se apareció a muchos, habla de resurrección. Hay varias apariciones que vienen relatadas tanto por los evangelistas y por el apóstol Pablo. Las apariciones del resucitado no son algo del pasado. Muchas veces decimos qué suerte tuvieron aquellos discípulos que vieron a Jesús después de morir, que lo vieron resucitado. Hoy se sigue apareciendo igual que entonces. Siempre que dejamos que esa luz que emana de su resurrección, nos penetre, nos inunde y nos dejemos penetrar por ella, podríamos decir que la luz está siempre. Lo que hace falta es que nosotros demos al interruptor para dejar que nos ilumine. La luz que emana de la resurrección no es una pura experiencia espiritual, solamente personal. Lo es personal, es una luz que tenemos que dejar que se introduzca dentro de nosotros. Pero no podemos guardarla solo para nosotros, sino que es misión ante el mundo, a misión para los hombres. Esto lo vemos claro en la aparición a las mujeres, en las que les encomienda una misión. Las mujeres van a la tumba a llorar, buscan el cuerpo. Podemos decir que son las grandes protagonistas en el otro lado de la historia. Los hombres mataron a Jesús, ellas le lloran. Los discípulos huyeron, ellas le buscan. Allí, en el sepulcro vacío, donde parece que la historia se acaba, que ya todo se ha acabado, es donde realmente nace la verdadera y la auténtica historia de la Pascua. El resucitado, allí en el sepulcro, les encomienda una misión y les dice que les digan a los discípulos que vayan a Galilea. Las mujeres, de esa forma, se convierten en apóstoles. Apóstol significa enviado, y la primera misión como enviada se la da a unas mujeres. Son las transmisoras de la resurrección ante los doce para reunir a sus antiguos amigos y llevarles hacia la Pascua. Dios encomienda a Jesús y llama a estas mujeres. Decimos que la resurrección es una experiencia personal. Hay que pasar también, para encontrarse con el resucitado, por esa experiencia personal por la que pasaron los discípulos. Es decir, recorrer el camino que lleva del fracaso, de la desilusión, de la desesperación, a vivir la exigencia del mensaje de Jesús que nos fue dando a lo largo de toda su vida y asumir sus ideales. Solo así podemos ser testigos de la resurrección, pero no de palabra, eso sería muy fácil, sino que hay que ser testigos con la vida. Es lo que hicieron las mujeres cuando van al sepulcro y lo que hacen esos dos discípulos cuando, desilusionados, entristecidos, fracasados, regresan a su aldea, a Emaús, y por el camino se les junta un desconocido que lo primero que hace es interesarse por el tema que van hablando, de qué habláis. Deja que ellos, los discípulos, expresen lo que llevan dentro. Ellos no entendían de ninguna manera el sentido de la muerte de Jesús. Ellos habían creído en su maestro, ellos esperaban la gloria externa de un Mesías que los iba a liberar al pueblo de Israel.
y lo único que se encuentran es con el fracaso de Jesús en la cruz. No entienden nada de lo que está pasando, no entienden qué es lo que ha sucedido. El desconocido les trata de explicar el sentido del dolor, les dice: no sabíais que el Mesías tenía que padecer, todo está escrito ya. Pero ellos, a pesar de eso, no entienden nada, se quedan encerrados en su tristeza, en su desolación. Pero no entienden nada, pero guardan un resquicio de fe y le invitan a ese desconocido a quedarse en su casa, a que se quede con ellos a pasar la noche. Y sucede que Jesús, el desconocido en este caso, tomando el pan, lo bendijo y se lo dio. Entonces se abrieron los ojos y lo reconocieron. Se podría decir que Jesús resucitado se revela donde hay amor, donde alguien sabe acoger, ofrecer casa y compañía. Para encontrarse a Jesús resucitado hay que acercarse a la mesa compartida, símbolo profundo de la Eucaristía. El resucitado se presenta aquí como pan compartido. Ellos le descubren en la fracción del pan, pero Jesús desaparece. ¿Por qué? Porque ya no es necesaria su presencia. Se encuentra vivo y lleno de fuerza en el pan que los discípulos comparten. Acoger pues a Jesús y dejar que nos ilumine es creer en su resurrección. También nosotros podemos ser caminantes de Emaús, pero no por decir que conocemos a Jesús, sino porque compartimos con los demás. Del decir que vemos al decir que conocemos se pasa por el mundo. El cristianismo primitivo comprendió desde un primer momento que en Jesús se había cumplido toda la expectación judía que asociaba el reino de Dios con el triunfo sobre la muerte. En los comienzos del cristianismo, en los primeros años de cristianismo, se exigía a quienes querían compartir esta nueva fe y ser introducidos en ella, en la comunidad primitiva, se exigía que aceptasen un solo dogma: Jesús, aunque muerto, sigue vivo porque Dios lo resucitó. Esta frase nos la dicen en los Hechos de los Apóstoles. Pero esta aceptación no podía ser solamente teórica, sino que tenía que ser fuente de vida, tenía que ser transmitida con la vida. En el Hechos de los Apóstoles nos dicen cómo vivía la primitiva comunidad. No solamente tenían que gritar Cristo ha resucitado, tenían que vivir como Cristo, según la vivencia de que Cristo ha resucitado. Porque la fe se tiene que traducir siempre en un compromiso de vida, una vida de generosidad, de entrega o de acogida. Solo así se evidencia la fe y se comparte la vida del resucitado. Y ese es nuestro reto. Debemos compartir la vida del resucitado y además a un doble nivel, a nivel personal y a nivel comunitario. No somos un grupo de personas aisladas, vivimos en comunidad y en toda comunidad se comparte. Estamos llamados a colaborar en la tarea de resucitar este mundo, de llevarlo, de sacarlo de la muerte para llevarlo a la vida, a la resurrección. Así pues, la resurrección es una experiencia personal de encuentro con Jesús, diálogo con el que vence a la muerte. Esto significa que no estamos condenados a amar a un muerto, estamos llamados al encuentro con la vida. Esa experiencia no hay que guardarla para nosotros, tiene que reventarnos por dentro y hacer que salgamos fuera y con nuestra vida ser testigos de lo que somos y creemos. La experiencia pascual no puede separarse del camino de nuestra vida y de nuestra misión sobre la tierra.
Solo dirigiendo a los hombres hacia Dios, nos convertimos en mensajeros sobre la tierra. Y solo así podemos ser auténticos apóstoles, enviados a cambiar este mundo, a proclamar que Jesús sigue vivo y se sigue comunicando, pues se nos sigue apareciendo, ya que ha resucitado. Nuestra creencia profunda en la resurrección es la que nos da derecho a llamarnos cristianos y a sentirnos, por lo tanto, hermanos unos de otros. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estas palabras de San Pablo nos tienen que servir de reto y animarnos a vivir según nuestra fe, según lo que creemos, que no haya una incoherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Ojalá, pues, seamos siempre con nuestra vida testigos de su resurrección.